Lo bueno es que el Club Estudiantes me haya abierto las puertas, es algo que me estoy totalmente sorprendido y me parece fantástico. De hecho, la repercusión que tuvo es como que fuera un evento profesional y la verdad que estoy bastante contento con eso, en el buen sentido, ¿no?, de la organización. ¿Será tu última pelea en el amateurismo y después te volcás al profesionalismo? ¿Cómo lo tomás ahí? La idea básicamente es hacer ahora una última pelea ya, porque ya la había hecho en 2019, allá en Sportivo Entre Ríos. Y bueno, pasó lo de la pandemia y bueno, ahora nos llegó la licencia profesional y ya también darle un cierre a esto para poder ver incursionar en el campo profesional. Primero hacer un análisis, lógicamente, de lo que pasa el viernes. Y después sí, tomar también la rienda que corresponde, porque no es lo mismo, ya lo he hablado con varios compañeros, lo mío con Wensi que vivo hablando, que no es lo mismo el amateurismo que el profesionalismo, así que hay que meterle también pata a eso. Y será en tu casa, ¿no? Y sí, la verdad que sí, una noche soñada en ese sentido, en el que será acá, como decías vos, en mi casa, en el sentido de que la verdad que tuve bastante tiempo en mi vida acá. Así que por eso bastante contento, muy, muy contento y feliz, como cumplir un sueño, como decía hoy en la conferencia. La realidad es que Jairo me manda, yo a Jairo hacía mucho que no lo veía, Jairo Conté, jugó acá al club toda la vida, o sea, lo conozco de toda la vida del rugby, y me mandó un mensaje, hará 20 días de Emilio, quiero hablar con vos, que yo, bueno, se lo contesté, no sabía de por qué me hablaba y me hace leer la propuesta. Me dice, mirá, me quiero retirar del box amateur y voy a pasar al profesionalismo y me gustaría hacerlo en el club. En el momento flasheé con la idea, me copé, vine a comisión directiva, la transmití, todo el mundo se enganchó y ahí nos pusimos a laburar. La verdad que no fue mucho tiempo porque fue, te diría, hace 15, 20 días atrás que empezó todo y ya este viernes, dentro de 3 días, de 2 días, es la pelea. Invitamos a toda la ciudadanía, se van a vender las entradas acá en la puerta. Y se están vendiendo antes, no sé, por eso lo maneja la gente, la organización, que Jairo y su gente, pero va, el que quiera venir puede venir y sacar la entrada en la puerta el viernes a partir de las 8, ya va a estar todo en marcha.